Ahí tenemos buen público, cerca de 8.000 personas. Arbitraje de Eduardo Gamboa. Arbitraje Eduardo Gamboa y sale al campo de juego Universidad Católica con una serie de ausencias. También Cobreloa con algunos ausentes, el caso de Vázquez, Pedro González, en Católica, Sebastián Rosenthal, Juan Silva en la primera llegada ante un mal pase que hizo Jorge Gómez y se salva Nelson Tapia. Partido abierto, de ida y vuelta. Otra vez Cobreloa y logra salvar la defensa de Católica. Cada vez que atacaba Cobreloa había problemas en el fondo cruzado. El pelotazo de Ardiman, Aníbal González, que jugó bien hasta que lo expulsaron. Una muy buena acción ahí con el Luis Díaz. Otra vez el Tunga González. Lunari que no le da y ahora sí que le da y es la apertura de la cuenta. 10 minutos de juego y sorpresa en Calama. Aníbal González en la repetición, estamos, no le da bien, pero acomoda la pelota para esto, para alcanzar a tocarlas, vencer a Berríos y establecer la ventaja para Católica. Ahí estamos repitiendo desde otro ángulo la conquista cruzada a los 10 minutos del partido. Como una pifia puede convertirse en un autopase, ¿eh? Y abre la cuenta Ricardo Lunar. Desde Berríos inicia la jugada. Fernando Cornejo, el pelotazo cruzado, que le dolió mucho a Católica en toda la tarde. Juan Silva y Eric Guerrero, de zurda, derrota a Nelson Tapia. No llega ni Poli, ni Rodrigo Gómez a impedir el remate. Muy dubitativa estuvo toda la tarde la saga de Universidad Católica, comenzando por su arquero. Sí, porque esa pudo haberla. Hay otra gran jugada que contiene... de Jaime Riveros, que contiene Nelson Tapia, pero pudo en el gol inclusive llegar a tomar esa pelota. Excelente figura Jaime Riveros. Cuando de pronto uno piensa en números 10 para la selección, fútbol, nunca se acuerda de Jaime Riveros, el buen jugador de Cobreloa. Luis Pérez recibe una segunda infracción de Pedro Jaque, ya tenía amarilla y le muestran la otra amarilla, lo que da rojo. Pulsado 36, Pedro Jaque. Perdón, Tito, 36 minutos del primer tiempo. Ahí estamos repitiendo. Desde atrás entra sobre Luis Pérez y es expulsado. Llega Cobreloa. Pase profundo. Y salva con los pies Nelson Tapia nuevamente ante Jaime Rivero. Ya estamos en el periodo final. Tiro libre, Fernando Cornejo y palo. Cobreloa hacía merecimientos para ponerse en ventaja. Ahí está. El poste que salva a Nelson Tapia. Marcelo Miranda con Jaime Rivero. Qué buena evolución en el camino, pero con infracción Jorge Gómez. Y se le muestran además tarjeta amarilla. Y va a traer consecuencias. Casi sin ángulo. Ese gol se lo hizo Leonel Sánchez a Yachín en Arica. En Arica, exacto. Y Tapia no le da, no cubre el primer palo, no le da la pelota, vean ustedes. La única disculpa. No hay barrera, grueso error defensivo, gran mérito de Jaime Rivero. La disculpa podría haber sido el sol, pero debería usar yo que hay alguna cosa como protección. Y acá hay un manotazo, vean, ahí está, con ahí. Ahí viene con el brazo izquierdo de Aníbal González. Y Gamboa, que estaba muy presionado por... porque la gente de Cobreloa no le gustó nada la expulsión de Jaque, aplica el reglamento y expulsa a Aníbal González. A los 14 minutos del segundo tiempo. El pase excelente de Daniel Garnero. Muy buen pase. Vean, justo, justo. Eso es meter una aguja en un... encontrar una aguja en un pajar, ¿eh? Y gran justo. Definición de Ricardo Lunari, ¿eh? La acomoda de zurda en esto y define de derecha. Define de derecha. El pase con... Garnero realmente, realmente es muy bueno. Realmente bueno. Los dos, en la habilitación, en la gestación y en el finiquito. Los dos en excelente... gran nivel futbolístico, ahí están los dos abrazados. Y se traía un empate de Universidad Católica, que era muy bueno pensando en el partido de vuelta. Cuando sucede esto, sale jugando Dante Poli, con absoluta irresponsabilidad de lo que estaba en juego, le quita la pelota y después comete una infracción. Ahí sale jugando, en vez de sacar el balón, el hombre Cobreloa va a la pelota y después comete la infracción. Y así como Rosenthal había hecho un gol a Universidad de Chile, como Pecas paga. Jaime Rivero exactamente igual al que le hace a Nelson Tapia y es el 3-2. Ahí inclusive es la lógica, el zurdo desde ese ángulo patea al lado izquierdo.
Tapia no lo intuyó, no lo pensó, no creyó que Jaime Riveros pudiera hacer eso. No fue una buena tarde Nelson Tapia, pensando además que en 7 días más va a estar probablemente las mismas distancias, pero en el Monumental de River Plate. Final, triunfo de Cobreloa 3-2 sobre Universidad Católica. Dante, no pudieron aguantar, ¿eh? No, lamentable, 2 pelotas detenidas, muy bien pateadas por ellos y bueno, pero ojalá que no sirvan los goles de visita. ¿Qué pasó? ¿Mal hecha la barrera? ¿A qué adjudica? No, yo creo que mérito él, le pegó bien a la pelota y bueno, un golazo. ¿Terminó muy cansado? Sí, más o menos, pero bueno, teníamos el partido en el bolsillo y lamentablemente por culpa del tiro libre quedamos fuera. ¿Qué opina del jugador número 5, Marcelo Miranda? ¿Cree que jugó bien usted como comentarista? Yo creo que le falta, siempre le va a faltarle un poco, pero lo que entregó hoy día fue bastante bueno y ojalá siga entregando lo mismo para aportar algo más para Cobreloa. ¿Es cierto que ha agrandado Miranda, usted que lo conoce bien? Yo creo que es uno de los jugadores más humildes que hay en el fútbol chileno. Lo conocí usted a Rivero, ¿ah? Sí, lo conozco, pero bueno, primero me sorprende a mi primer palo y después, bueno, estoy muy tapado, no veo cuando sale el balón y creo que lo ganó bien Cobreloa con 2 pelotas detenidas. Lo habíamos conversado que era la única arma y cometimos error. ¡Sachi! ¡Lele! ¡Cobre! ¡Lele! ¡Cobre! ¡Bien, chiquillo! ¡Ganó Cobreloa 3-2! Rodrigo Flores. ¿Rodrigo Flores? Sí. ¿De qué juega él? Central, creo. Ah, pero tú no sabes lo que juega tu marido, ¿no? Sí. ¿Y no sabes lo que juega? ¿Nunca te ha conversado, tío, yo juego de central? No hablamos mucho de fútbol en la casa. ¿Y de qué hablan? De amor. De Marcelo Miranda. Marcelo Miranda, ese que siempre le manda saludos a la señora, ya lo dijo. Sí. ¿Y de qué juega Marcelo? De lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Y tú, quién eres? No, nada, la vecina. ¿Qué familia? ¿Quién más? ¿Usted qué es? La señora Dery Guerrero. ¿Sí? Sí. Dery Guerrero, el que sacaron. Sí, hay que sobrevivir el gol. ¿Sí? Sí. ¿Y porque lo sacó el profe? ¿Está enojado con el profe usted? Ya no. ¿Pero qué le diría al técnico Hermosilla porque saca siempre a su marido? Ay, no sé. Él es el técnico, él es el que manda. ¿Tú eres la señora de quién? No, soy Polola. ¿Polola de quién? Eso me interesó. ¿De quién? Rodrigo Latorre. ¿Sí? ¿Y jugó hoy día Rodrigo? ¿Y por qué? No sé. ¿Ah? ¿Quieres decirle algo a Miguel Hermosilla que no pone no, a Rodrigo? Nada. Dilo acá. No, nada. ¿No? No, sí, él manda. La señora de Jaime Rivera. Mira, qué bonito. ¿Qué hizo el marcador ahí atrás? Ah, 3-2. ¿Y quién hizo los goles? Dos, mi marido, ¿sí? Jaime, y el otro lo hizo Eric Guerrero. ¿Y le pega bien a Jaime? Sí. Siempre ¿sí? le ha pegado súper bien. ¿Es certero para todo? Sí, para todo. ¿Cómo es? A ver. Porque, bueno, en todo sentido de la palabra, como lo dicen de repente en doble sentido, tenemos gemelo. ¿Sí? ¿O sea, gemelo? ¿Sí? Una niñita y un niñito. ¿Y dónde están ellos? Están en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llaman? Consuelo y Yerko. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y qué sientes cuando él hace un gol? Ay, me pongo súper contenta, feliz, ¿sí? Me emociono cualquier cantidad y contenta por el equipo, por ¿sí? todo el plantel. Relata el gol, así como un formador de cancha, como un relator, el tercer gol, el del tiro libre. Ay, el tercero. ¿Sí? Me va a costar porque la verdad aquí, como para relatarlo... No importa, en la barrera 5 hombres de Universidad Católica, frente a la pelota, así. Ah. Bueno, en la barrera hay 5 hombres de Universidad Católica y ahí se encuentran listos para lanzar Jaime Rivero, preparado y lo metió. Gol de Jaime Rivero. María, no sabe que estamos haciendo entrevista. Dile algo rico, algo lindo, algo bonito. Pero que lo quiero mucho. No, pero así con más amor. Que lo amo mucho, lo quiero mucho y quiero estar siempre con él. Siempre. Pero, ¿sí? ¿Me dio la dirección? ¿Su familia? Sí. ¿Quién la compone? Mi señora, ¿sí? Y mis 2 niños gemelos, ¿sí? Yerko y Consuelo. ¿Es de la doble cosa, no? Sí. ¿Sí? Sí. Diría dos goles. ¿Con qué gol se queda? Con el tercero. Cuéntelo, a ver cómo fue. Bueno, una jugada de Mono Tapia, ¿cierto? Que le hace ¿De quién? Del Mono Tapia. Que le hacen un foul, ¿cierto? Y bueno, me quedo a mí. Yo soy encargado de pegar los tiros de ese lado. Sí. Y la pasé por arriba de la barrera nomás y... Bueno, afortunadamente se me quedó. ¿Cuándo hizo el gol, en quién se acordó? Mi señora, mis goles son siempre para mi señora. ¿Hace cuánto tiempo que no bailaban? Hace como 3 años. Sí, están muy fome. Están asustados los niños. Vengan a bailar al papá y a la mamá, vengan. ¿Y qué haría usted si viviera a su señora en la cancha, tirando un penal, haciendo las mismas cosas que hizo usted? Me siento orgulloso. ¿Sí? Sí. ¿Y cree que ella sea capaz de hacer eso?
Sí, tiene fuerza. ¿Sí? Tiene mucha fuerza. ¿Te gustaría verla en la tele a ella? Sí. ¿Haciendo eso? Sí. ¿Ya fútbol? Ya.